Computer love, 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 love. Computer sex, 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 sex. Computer, I met him online and now I'm falling in love. It's getting serious. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres genial. El día de hoy te traigo un diseño de uña, que es este. Súper bonito. Espero que te guste, tanto como a mí. A mí me encanta. Se mira un poco complicado, pero no es así. No es complicado. Lo único que tienes que hacer es tener un poquito de práctica. El día de hoy les quiero mandar saludos a una chica que siempre está ahí apoyándome y siempre comenta mis videos y eso me agrada mucho, gracias. Y ella se llama, a ver, que la busco. Ella se llama Lisbeth F. Dejaré aquí su nombre. Espero que te encuentres genial y muchas gracias por estar siempre ahí. Les dejo a continuación cómo lo hice y besos. Vamos a pintarnos nuestras uñas con un color rosita y también con un color blanco, una de nuestras uñas, ¿ok? Pintaremos una de nuestras uñas en color blanco. Le daré otra capa a mis uñas de rosado. Y también le daré otra capa de color blanco. Si nos quedan manchas a los lados, la podemos limpiar con un palillo. O si no, con un bastoncillo para los oídos. Bueno, dejaremos secar nuestras uñas. Una vez secas nuestras uñas, vamos a poner un papel o un cartón. En él vamos a poner un poco de esmalte de uñas rosa, ¿ok? Y con un palillo de dientes, lo que vamos a hacer es coger un poquito de esmalte de uña y hacer manchitas. Unas grandes, unas pequeñas, no importa. Ahora, esperamos que seque un poquito, porque si no se nos va a manchar. Y una vez seco, vamos a utilizar el esmalte de uña negro y pondremos otro poquito aquí. Ahora con la puntita de nuestro palillo, vamos a hacer unas manchitas alrededor de la parte rosa, como en forma de U. No importa que queden desiguales, que no lleguen a cerrarse porque así se mirará mejor sin cerrar las U. Y nos queda así. Si te has confundido un poco con la misma puntita, puedes marcar un poco más el rosado. En las otras las puedes hacer en color blanco. ¿Por qué? Porque como llevamos las uñas rosadas, así con el rosa fucsia, entonces lo que vamos a utilizar va a ser color blanco. Pero yo solo haré una parte de la parte de la orilla de nuestra uña. Y con el negro vamos a cubrirlas. Si se te acaba, echa un poco más para que puedas terminar. Y nos queda así nuestras uñas. Ya que tengamos nuestras uñas pintadas y secas, vamos a aplicarnos un esmalte de uña transparente. Este nos va a servir como protector final, ¿ok? Así que nos aplicaremos este esmalte.
Bueno, ya hemos terminado con todo el procedimiento que lleva hacerse las uñas de leopardo. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que me encantaron cómo se ven. Se ven súper bonitas. Espero que te haya gustado mucho mi video. Si te gustó, deditos arriba, como siempre. O comenta todo lo que quieras. Si quieres más diseños de uña, dímelo, que yo trataré de hacerlos, ¿ok? Y hasta el próximo video.